Cuantos tocaban a Jesús quedaban curados. Con esta hermosa antífona te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de este programa de comentar y reflexionar acerca del Evangelio. Esta mañana riquísima de lunes 8 de febrero del año 2021. Estamos iniciando la semana, señores. Bueno, desde ayer se inició. Esperamos si hayas tenido un feliz fin de semana. Un domingo agradable, sábado agradable, en compañía de tus seres queridos. Y pues, si no fue así, pues hay que abrazar nuestra cruz, como dice nuestro maestro, y echarle ganas, ¿no? Continuar, aprender la ciencia sagrada que es la palabra de Dios. Hemos estado pasando muchos videos en este espacio, en la noche, en la tarde, de un obispo, de un sacerdote, de su servidor, donde estamos dando temas interesantes. Te invito a que los veas, te invito a que veas nuestro demás contenido en este espacio, sobre todo para que tengas material de dónde reflexionar y de dónde afianzar tu fe. Es muy importante el estudio en estos tiempos, ya que a la gente que es más culta, que aprende más, que estudia más, es muy difícil de que la enleven. Y me refiero a que la eleven los protestantes, los mismos prelados de la iglesia, el mundo, el espíritu pestilente del mundo. Es muy difícil de que se lleve a un católico bien formado. Acuérdate lo que dice el refrán coloquial: católico instruido jamás será vencido o confundido, como quieras nombrarle. Gracias, gracias por acompañarnos. Te invito a que te quedes y me acompañes durante todo el video. Si te gusta la información, me regales un like, una manita arriba, no te cuesta nada, es gratis. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este canal para llegar a más personas cada día. Vamos a darle lectura al Evangelio y a reflexionarlo como siempre. Es de San Marcos, capítulo 6, versículo 53 al 56. La antífona, como ya te la dije, dice: cuantos tocaban a Jesús quedaban curados. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 53 al 56. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron en la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba. Y le llevaban en camillas a los enfermos y a donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos. La gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaban por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Hermosísimo, hermosísimo el Evangelio del día de hoy, y creo que podemos sacar una grandísima, grandísima reflexión, sobre todo si lo ponemos en contexto de lo que está pasando en estos tiempos, de lo que estamos haciendo y de lo que estamos sufriendo a través de las contingencias, a través de la pandemia, a través de tantos y tantos problemas que agobian al pueblo católico. Vamos a pasar a reflexionar, pero antes vamos a un pequeño corte comercial. No dura nada. Regresamos para hacer la reflexión del Evangelio. Thank you.
Estamos de regreso con este programa y esta hermosa reflexión. Fíjate que ahorita que estábamos en comerciales, estaba revisando yo el Evangelio otra vez, dándole una releída en silencio, pidiéndole al Espíritu Santo. Y nos deja mucho que pensar. Jesús, vamos por el final, mira. Cuantos lo tocaban, quedaban curados. Dice el Evangelio que Jesús desembarcó y tocó tierra en del mar. Y la gente, en cuanto me supo que era Jesús y lo reconocían, iban, pero corrían rapidito. Les llevaban a sus enfermos y de todas las casas y a donde él iba, le llevaban en camillas a paralíticos, endemoniados, a cojos, a ciegos, a mudos, en fin, a muchísima gente para que la curara. Entonces, ya no podía, iba Jesús caminando y salían mucha gente. Pero el sentir del pueblo, el sentir de la fe, le decían los mismos pobladores que al menos les dejara tocar una parte de su manto. Porque si les dejaba tocar una parte de su manto, ellos quedaban sanos o curados. Fíjate sobre lo que vamos a tratar hoy, el poderío de Jesucristo. El poderío para curar, para sanar. No es extraño, señores, es Dios, el mismo Dios. Eso es lo que pasaba en tiempos de Jesús, y se entiende. Dentro de todas las limitaciones y a pesar de que el pueblo les dio la espalda, cuando el pueblo miraba los milagros que hacía, muchos lo siguieron. No todos, pero muchos. En estos casos, en este tiempo, estamos pasando una situación muy, muy parecida. Aquí tenemos enfermos de todos en este mundo. Ahorita nos estamos enfocando en la contingencia, en lo que nos está pasando a nivel mundial. Vemos los pueblos vacíos por disposiciones oficiales. Está bien. Hasta ahí está bien. Pero también vemos los templos vacíos. Las Eucaristías las vemos con menos gente. Los templos son poca gente la que va a pedir misericordia, a pedir ayuda. Ya no estamos buscando a Jesús para que nos deje tocar el manto como esa gente, cuando en realidad tenemos a Cristo ahí. Lo tenemos igualito que cuando andaban en estos pueblos predicando. La pregunta es, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué hemos perdido tanto esa fe? No es que Jesús pierda valor, ni que Jesús se caduque. No, Él no se caduca. Nosotros nos estamos caducando. ¿Qué está pasando con nosotros que perdemos esa fe? Ya no tenemos esa fe en creer que Jesucristo nos va a sanar, que Jesucristo nos puede remediar los males que podamos tener, si Él así lo quiere. Estamos yendo a buscar soluciones en otro lado. Y los hospitales espirituales, que es la iglesia, se cierran. O la gente ya no va. En muchas partes nos están corriendo de la iglesia al cerrarnos la Eucaristía. En otras partes, nosotros mismos estamos dando la espalda y nos estamos alejando de la Eucaristía y de Dios. Fíjate el contraste y la diferencia de esa gente a nosotros. Esa gente se amontonaba, se aglutinaba y le llevaba a todos sus enfermos. Y la gente le rogaba que los dejara tocar, porque con solo tocarlo, ellos se curaban. ¿Y nosotros? ¿Hay ese aglutinamiento de gente para comulgar, para confesarnos, para pedirle a Dios misericordia, para pedirle que nos deje recibir la hostia? ¡Al contrario! Están prohibiendo que le lleves la comunión a los enfermos. Y la gente que lo hace tiene que ser escondidas. ¿Qué nos está pasando, señores?
¿Qué nos está pasando? Que si sabemos perfectamente que el único bien es Jesucristo y que no hay otro bien sobre la tierra. Es decir, no vamos a encontrar ningún otro bien más grande que el de Jesucristo. Y nosotros, en vez de correr a hincárnosle de rodillas, a hacer penitencia, a hacer ayuno, a buscarlo, a confesarnos, le damos la espalda. O sea, somos totalmente indiferentes. Esa gente pecó porque no reconoció al Mesías. Después le dio la espalda a mucha gente, pero no a todos los pueblos. Y sin embargo, nosotros tenemos la misión de arrimar a los fieles a nuestra madre iglesia, porque todos los que estemos dentro de la iglesia, si nos confesamos, si nos arrepentimos, si cambiamos de vida, si seguimos a Jesús en obras, en pensamiento y en palabra y en acciones, nos vamos a salvar. Las otras religiones no ofrecen la salvación. Fíjate qué trampa tan grave del demonio en la cual estamos cayendo hasta los líderes de nuestra religión, creyendo que vas a alcanzar la salvación igual que nosotros, aunque sean judíos, budistas. No, no. El único que cura es Dios. Jesús Nazareno es el que curaba, es el que expulsaba a los demonios. Yo no he visto relatos, tal vez estoy mal, pero no creo que a Buda se le anonadó y se le cuadró o se le humilló el demonio. O a otro líder religioso de otra religión, valga la redundancia. Solo a Jesús. A Jesús los mismos demonios lo llamaron santo, el Hijo de Dios. Y aún así, teniendo nosotros esta base, este testimonio tan fuerte, estos testimonios de este evangelio donde curaba a Jesús de todo tipo de enfermedades, andamos con aquel desprecio, con aquella indiferencia a los sacramentos, a aprender, a estudiar la tradición. Tomamos la religión católica como algo pues meramente mundano, materialista, o nomás para decir que pues que ya, que es una cosa pagana, así para nosotros. No le damos la seriedad que se necesita y que se merece. Perdón. Y que se merece la religión católica. Es donde vas a sacar tu pasaporte para el cielo. Jesús Nazareno, ese que ves en los templos, ese crucificado, esa Eucaristía, es la que te va a llevar al cielo. No vas a ir al cielo en otra religión. No vas a ir al cielo si mueres sin confesarte en pecado mortal, es decir. No vas a ir al cielo si reniegas de la doctrina de Jesús. Estamos en serios problemas y no lo vemos, señores. Jesús cura. Jesús sana. Interior y exteriormente. Tanto miedo que tiene la gente, tanto miedo que tenemos en los pueblos, ¿sabes por qué es? Pues es porque no conocemos y no le damos el valor a Cristo. Fíjate, esta gente corría y se amontonaba donde quiera que estuviera, mañana, tarde o noche. Nomás miraban o lo reconocían y nosotros no lo estamos reconociendo. Y esa gente pues lo miraba como alguien que curaba. Unos creían que era el Mesías, otros no. El mismo evangelio nos narra que le decían a Cristo, unos dicen que eres Elías, unos dicen que eres alguno de los profetas, Juan el Bautista. O sea, mucha gente estaba confundida, pero nosotros los católicos no estamos confundidos. La iglesia se nos ha dicho, el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios. Eso enseña la madre iglesia. Hemos sido redimidos con el sacramento de la Eucaristía, con la pasión de Cristo, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso enseña la iglesia. No lo reconocemos, ya no lo reconocemos. La pregunta que me voy a hacer es,
y las generaciones que vendrán lo están reconociendo. Les estamos enseñando a que lo reconozcan como es. Ya no. Y la prueba o la muestra aquí está. Ves las iglesias vacías cuando deberíamos estar muy atentos pidiendo misericordia. Ya no. Sino que Jesús cura, Jesús sana, Jesús salva. Ya no vamos. El Evangelio nos está enseñando directamente o indirectamente que es Jesús el que cura. Y que para que nosotros nos sanemos, tenemos que acudir a Él como esta gente corría y corría a buscarlo y a pedirle que nos ayudara y que nos curara. Así debemos de correr nosotros. Mira, estamos haciendo a un lado al dueño de nuestras vidas y al dueño de todo lo que nos rodea. Y ese es el peor crimen que podemos cometer. Tenemos que tener mucho cuidado de no recapacitar las consecuencias para nosotros, para nuestros futuros hijos, para nuestra generación que va a seguir es gravísima. Así es que yo te invito este día, para no alargarme mucho, a que reflexionemos este aspecto. Si tú eres de los que le dan la espalda a Dios, adelante, cambia. Busca a Jesús, busca reconciliarte, busca la comunión. Donde quiera que estés, búscala como tu mejor medicina, como tu mejor alimento. Aprende la verdad, estudia la verdad. No te digo que te enfoques en este canal, pero te lo recomendaría altamente. Porque nosotros estamos trabajando para llevarte a ti cosas tradicionales, cosas serias del tesoro de la iglesia, la fe. El tesoro que nos dejó nuestros padres. El tesoro que nos dejaron los padres de la iglesia. Estamos aquí trabajando para llevártelo. Pero tú tienes que poner de tu parte y yo también. Todos. Solo Jesús, señores, solo Cristo nos puede llevar al Padre, nos puede salvar, nos puede acercar a Dios, nos puede curar nuestros males, puede librarnos de la mano de nuestros enemigos, puede apartarnos de muchos peligros. Solo Jesús, con Cristo, podremos alcanzar la salvación, la vida eterna y la vida feliz, feliz en estos tiempos también. Este miedo que tienen las gentes es porque no creen, no aman, no conocen a Jesús. Aunque vayamos a misa, aunque seamos unos rezanderos, conocemos a Cristo. Porque fíjate el testimonio, ya con esto cierro. Cuando iban a matar a los cristianos, cuando mataron, por ejemplo, a Esteban, que mataron a pedradas, él glorificaba a Dios y les decía que no se los tomara en cuenta y lo estaban apedreando. Cuando los primeros cristianos fueron a los coliseos romanos a que se los comieran los leones, iban contentos, iban rezando, iban cantando. Y los cristianos decían, hoy mismo vamos a estar en el cielo. Que ya me coman los leones. Hoy mismo voy a entrar al cielo. A nosotros no se nos está martirizando así. Pero nada más tenemos un problemita y le damos la espalda a Jesucristo. Hay intereses muy mezquinos en que se cierren las iglesias. Y no estamos haciendo nada al respecto. Volvamos, hermanos. Volvamos al camino del bien. Porque, como te lo dije y lo voy a repetir para terminar, si no reconocemos a Cristo y dejamos que se pierda la fe, para las generaciones futuras va a ser más difícil volver al camino del Señor. Y esa es tu responsabilidad
y mi responsabilidad. Volvamos al Señor. Volvamos. Y te lo aseguro que el mundo va a cambiar. Que así sea. Que tengas un hermoso lunes. Dios te bendiga. Te invito a que nos sigas en el canal durante el día, en los programas que tengamos. Hasta pronto y bendiciones. Yo soy el buen pastor. Le da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi Padre.